Saludos para todos cordiales. Vamos a traer los detalles de este partido que puede ser vibrante. Junto con Luis García, yo soy Cristian Martinoli. Hola, señor Martinoli, ¿cómo le va? Es un placer estar en esta cabina el día de hoy con el capitán Chorizo. Y sí, se siente un ambiente, un día sumamente especial. Doctor, suena el pitazo. Cristiano Ronaldo buscó el espacio. Intenta un pase raso al espacio. Puyol. Nainggolan. Se reanuda el juego sacando de banda. Nainggolan. Miguel Layún. La juega y filtra el balón. ¡Messi! ¡Iniesta! Ese balón pasó demasiado cerca para estar tranquilos. Se lo lleva puesto. Griezmann la desliza a través de la defensiva. Tiene una linda chance de gol. Entró, señoras y señores. Entró. Tremendo golazo. La verdad lo hizo muy bien. Aprovechó perfectamente el mano a mano. Hizo muy bien el mantener. Nainggolan fue fauleado y consigue el tiro libre. Thiago Silva. Qué lindo espectáculo de pases. Qué bien la hizo. Hazard lanza el balón. No pudieron hacer mucho con eso al final. Un balón largo hacia el frente. Iniesta. Álava. Ramírez. Qué buena pelota, cómo la juega. Y la salva el portero. Qué golazo, doctor García. Es una verdadera demostración de gallardía, de hombría, de honor. Es difícil apostar a que van a perder. Como dirían los italianos, lo que hizo este portero es una verdadera vergüenza. Buena decisión. Siguió la jugada hasta las últimas consecuencias, sabedor que era muy difícil para el portero. Vuelve a comenzar el encuentro con los equipos empatados. Todavía andaban celebrando el gol y les empatan el partido. No se pueden desconcentrar de esta forma, muchachos. La manda dentro del área. Cabezazo desviado que no pasó nada. Un contraataque perfectamente llevado. Casi logran anotar. Sí.
está largo. La juega y filtra el balón. Y la defensa se sale con la suya. ¡Nainggolan! No, el banderín está levantado. Me pregunto si es un fuera de lugar. Y va para adelante. No hay nadie quien lo marque. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. La cruza en el medio. No hay problema al afirmar que no fue uno de los mejores pases cruzados. Metió la pelota demasiado pronto. Quizá tuvo que haber tenido un poquito más paciencia. Nainggolan. Un pase fuerte hacia adelante. Qué forma de desperdiciar un muy, pero muy buen contraataque. Pase raso al espacio. Atención que viene el contragolpe. Iniesta. La desliza a través de la defensiva. Va cruzado hacia el centro. Frena en el centro. Estaban los jugadores necesarios, pero no pudieron finiquitar la acción. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Y despeja del peligro inminente. Pelota al hueco, qué bien la vio. Messi. Y aquí viene el centro. El balón está dentro del arco. Y así parece que definitivamente se van a poder quedar con el marcador. Con semejante centro es imposible fallar el gol. Así es como se cabecea un balón, con temple, convicción y grandísima técnica. Están arriba en el marcador por un tanto. Cada vez que lo exigen, cada vez que responde, el equipo lo necesita y ahí aparece. Y es exactamente lo que hoy ha hecho. Intenta un pase raso al espacio. La tiran al medio. Saca del centro. Ramírez. Alaba. Abre la defensa con este pase al hueco. La mete. Pelota jugada hacia el área, pero no hubo nadie que la recibiera al final. Y la cuelga desde lejos. Y ahora la tiene Cristiano Ronaldo. Intenta un pase raso al espacio. El juez de línea no levantó la bandera. Tremendo impacto con la cabeza. Otro impacto. ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! Metieron otro en cuesta. El árbitro pita, es el final del primer tiempo. Dos goles por detrás. El equipo se va cabizbajo al descanso. Están perdiendo 3-1.
Aquí vamos con la segunda mitad. Griezmann. Ramírez. Álava. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Juega la pelota hacia la esquina. Cristiano Ronaldo. Está buscando hacer el hat-trick, algo que usted nunca hizo en su vida. Es usted mentiroso, no vio usted mis videos en VHS, pero con la buena condición física que tiene este pelafustán, me parece que es cuestión de tiempo. Miguel Layún. Ahí estaba el peligro, y ahí está el jugadorazo. Desvían hacia arriba. Nainggolan. ¡Qué gran pase largo! Está perfectamente posicionado, tiene muchísima experiencia. Busca un compañero. Recibe el pase en el área. Listo para la entrega. Saca del peligro. La agarra de volea. El balón es despejado lejos por Handanovic. Lo tiene de cabeza. Deja en claro la defensa que no habrá problemas. Intenta un pase raso al espacio. Ah, no, bueno, esas no se pueden perdonar. Tiene un largo trazo hacia adelante. Abre la defensa con este pase al hueco. Qué forma de desperdiciar un muy, pero muy buen contraataque. ¡Messi! ¡Qué entrada! Busca a su delantero. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. La juega hacia la derecha. Cuadrado. Esta carrera promete bastante. Aquí hay una posibilidad. Bien, así se hace. Una vez que retomaron la posición, fueron decididos, rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. Ahora la diferencia es de un gol solamente. Están muy cerca de empatar el partido. ¿Podrán lograrlo? Esto es saque de banda. Daniel Carvajal. Esto es saque de banda. Hay mucha actividad en la línea de banda. Parece que va a haber un cambio. Esto es saque de banda. Daniel Carvajal. Esto es saque de banda. La juega y filtra el balón. Han otorgado saque de esquina. Hay muchas opciones. ¿Quién rematará? Y la defensa se mantiene firme en el fondo. Le pega a portería. Pase cruzado. Matuidi. La juega dentro del área. Hay peligro. Comienzan a construir con Neymar. La desliza a través de la defensiva. Nainggolan. La maneja en largo. Matuidi. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? La patea hacia adelante. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Ahora tira el centro. ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! Tiene
la importante ventaja de 2 goles. El centro fue exacto y la ejecución perfecta. Este es un ejemplo de buen cabezazo, buena reacción y envió la pelota hasta el fondo del arco. Con este gol llega a 3. Ha sido el jugador del partido, muy preciso frente a la portería rival. Lograron una diferencia de 2 goles. Con esto lograron una buena ventaja. ¿Buscarán otra más? Despeje larguísimo del portero. La desliza a través de la defensiva. Neymar. Otra vez mete el balón. Intenta un pase raso al espacio. Cuadrado. Pelota nada fácil. Estuvo muy bien al atajar. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. La juega y filtra el balón. Álava. Este es un placer absoluto. Y la cuelga desde lejos. Qué bien la paró Cristiano Ronaldo. Cortó el balón. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Le ha sacado lo mejor. Ahí está el guardameta controlando la situación. Nainggolan. Daniel Carvajal. Abre la defensa con este pase al hueco. Álava. Matuidi. Álava. Un balón largo hacia el frente. La pelota salió y es saque lateral. La desliza a través de la defensiva. Sterling. Griezmann. Puyol. Le hace besar el pasto. ¡Ahí está el pitazo final! Hay que admirar su capacidad de reacción. Mantuvieron la cabeza fría y no perdieron la calma a pesar de ir perdiendo. Señor Martinoli, hay partidos que uno quisiera que duraran 10 años. Hoy fue uno de esos, al menos para mí. Fue un partido divertido en todo momento. Grandes desafíos y oportunidades. Amigos, a nombre de toda la gente que trabajó en esta transmisión, muchas gracias. Nos vamos junto con Luis García. Nos vemos en la próxima. Buenas noches.
Saludos para todos cordiales. Vamos a traer los detalles de este partido que puede ser vibrante. Junto con Luis García, yo soy Cristian Martinoli. Señor Martinoli, estoy harto de verlo todos los días y a todas horas, pero bueno, nos pagan por esta chamba, mi hermano, que empiece el partido. Doctor, suena el pitazo. ¡Qué buena bola le han colocado! Avanza con todo. Cristiano Ronaldo la desliza a través de la defensiva. Eliminados gracias a una contundente defensa. Balón largo para arriba. Gundogan. La pelota salió, será saque de arco. Pelota al hueco, qué bien la vio. Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. Y la cuelga desde lejos. Pelota al hueco, qué bien la vio. Buscó el espacio. Centro al área. Despejan el centro. Intenta un pase raso al espacio. Hulk. Y se salen con la suya. Abre la defensa con este pase al hueco. Se pega la banda y llega la pelota hasta él. Aquí no pasa nada. Abre la defensa con este pase al hueco. El balón se fue. Saque de puerta. Matuidi, un balón largo hacia el frente. Comienzan otra vez a tocar, están buscando la salida. ¡Qué gran pase largo! Ramírez. La desliza a través de la defensiva. ¡Fierrazo descomunal! Y anotó un gol fabuloso, señoras y señores. Y ese es el primer gol de este partido. ¿Tú qué opinas de este gol? Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Dieron el primer golpe y fue certero. Tiene un largo trazo hacia adelante.
Intenta un pase raso al espacio. Metió el disparo. Entró, señoras y señores. Entró. Tremendo golazo. Ahora sí que han encontrado su mejor ritmo. Esta, sin duda alguna, es una definición de otra galaxia. Esto es una falta. ¡Qué cabezazo bestial! ¡Gran salvada del guardameta! ¡Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar! ¿Cómo los perdonaron? Estoy cierto que el entrenador lo va a sacudir en los vestidores. ¡Qué poco rigor en esta jugada! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. La cruza en el medio. Abre la defensa con este pase al hueco. Tiene el chance clarísimo. Hamsik. Fue un buen tiro, pero directo al portero. Le dejó el balón para que se luciera el portero. Modric. La juega y filtra el balón. Esto termina en gol seguro. El arquero logra meter un manotazo fantástico. Milner. La desliza a través de la defensiva. Intenta un pase raso al espacio. Esto es un placer absoluto. Abre la defensa con este pase al hueco. El balón va hacia adelante. Pues sí, es un fuera de lugar de Bale. Esto es saque de banda. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. La tira del medio. ¡Qué bien la hizo! Ese disparo los dejó perplejos, doctor. Despeja por poco. Pelota al hueco, qué bien la vio. Qué bien la paró Ramírez. Esta es muy buena. El árbitro pita, es el final del primer tiempo. 2-0 el marcador. Buen primer tiempo, el complemento se espera mejor. Sí.
Suena el silbato y comienza la segunda parte. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Ahí estaba el peligro y ahí está el jugadorazo. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. La juegan por dentro. ¿Y esto? ¿Y esto qué fue? Vaya pase paupérrimo. Abre la defensa con este pase al hueco. Nadie levantó la bandera. Interceptó el pase. Siguen sin conseguir el despeje correcto. Thiago Silva. La pasan para el portero. Álava. La desliza a través de la defensiva. Cambia la jugada hacia Neymar. Cristiano Ronaldo. Vio la pelota desde atrás y fue tras ella. Pero eso fue lo único bueno que alcanzó a hacer. Modric. La juega y filtra el balón. Tiene un largo trazo hacia adelante. Bale. Y ahora la tiene Ramírez. La juega y filtra el balón. Creo que solo es un fuera de lugar. Puede que lo hayan sorprendido en fuera de lugar esta vez. Neymar. Este futbolista cae muchas ocasiones en fuera de lugar, pero solo necesita una oportunidad. Pase largo al hueco. Bale. Un pase fuerte hacia adelante. Thiago Silva. Ramírez. Busca a su delantero. Abre la defensa con este pase al hueco. Otra chance más. Uno más, señoras y señores. Ahora arriba por 3 goles. Seguramente el juego lo han ganado. ¿Qué le pasó al guardameta? Una infamia absoluta y ahí está su castigo. Este error lo va a pagar muy caro. Le van a bajar el varo, le van a bajar el sueldo. El balón fue directo a la red. Y este es su segundo gol del partido. Viene inspiradísimo. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Pepe. Felipe. Intenta un pase raso al espacio. Shaqiri. La tiene y se abre un espacio. El centro salió desviado por el defensa. Eso es saque de esquina. Despejaron el peligro. Los defensas haciendo un buen trabajo hasta el momento. Saque desde la banda. Shaqiri. Gundogan. Pelota al hueco, qué bien la vio. Recibe el balón, ¿será esta la buena o no? Qué forma de desperdiciar un muy, pero muy buen contraataque. Milner. Felipe. Hulk.
defensa con este pase al hueco. De pases cortos. Luis Suárez la juega y filtra el balón. Desde ahí pueden vestir. Tiene una linda chance de gol. Cortó el balón. Sergio Ramos. Se perdieron el cuarto. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. Nainggolan. Bale. Cerca se han quedado y el árbitro suena su silbato por última vez. Jugaron con mucha autoridad y clase desde el principio. Su actuación ha sido extraordinaria, por lo que sus seguidores están eufóricos. Siempre es un placer formar parte de un juego estupendo, lleno de emoción y entretenimiento, como el que acabamos de presenciar. Amigos, se ha terminado esta transmisión. A nombre del señor Luis García, Cristian Martinoli les da las gracias. Buenas tardes, nos vemos en la próxima.
Soy su servidor, Cristian Martinoli. Aquí me acompaña Luisito García. Muchas gracias, mi Cristian. Existe una grandísima expectativa de lo que nos pueden regalar y ofrecer estos jugadores. Un partido que fomenta y fomentará grandísimas emociones. ¡Arrancamos el partido! Neymar. Cesc Fàbregas. Milner. La patea hacia adelante. Cristiano Ronaldo. ¡Qué gran pase largo! Ahí estaba el peligro. Y ahí está el jugadorazo. La juega y filtra el balón. ¡Cristiano Ronaldo! ¡El portero se le entregó! ¡Lo consiguió! Ese balón quedó para cualquiera y este la terminó empujando. Señor Martinoli, hay una grandísima confusión en la parte de atrás. No se ponen de acuerdo en cómo marcar. No tardaron mucho en abrir el marcador. ¡Iniesta! ¡Lo hizo! Incluso cuando iban abajo en el marcador, nunca dejaron de luchar. Eso fue una precisión absoluta. Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo. Todavía andaban celebrando el gol y les empatan el partido. No se pueden desconcentrar de esta forma, muchachos. Neymar. La desliza a través de la defensiva. Felipe. Ramírez. Iniesta. Luis Suárez. La juega hacia la derecha. Tiene un largo trazo hacia adelante. Esto es una falta. Hacer lo imposible. Mostró gran determinación y convicción, pero no encontró el contacto adecuado. Daniel Alves. La maneja en largo. Está solo. Intenta un pase raso al espacio. Bale. La centra. Ahí están, rechazando el centro. Están buscando penetrar. Se siente aliviado de haberla despejado. Jordi Alba.
balón largo por arriba. ¡La agarró sabroso! Ese fue un excelente pase a profundidad. Vaya ocasión, balón perfecto, servido con grandísima exactitud. La bajó el jugador y la realidad pudo haber hecho mucho más. Intenta un pase raso al espacio. Bale consigue meter un pase cruzado. No pudo aprovechar la buena jugada. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. Los defensas haciendo un buen trabajo hasta el momento. Cesc Fàbregas busca el pase cruzado. Le faltó precisión para definir. Con esta cantidad de jugadores dentro del área, estaba clarísimo que querían anotar sí o sí. Sergio Ramos. Daniel Alves. Iniesta. Sergio Ramos. Jordi Alba. La patea hacia adelante. Encantadora, maravillosa, supermanesca posición del balón, pero no penetra en la defensa ni con cuchillo. Y ahora tiene Neymar. La juegan por dentro. Saca del centro. Fue a su encuentro, pero sin éxito. Abre la defensa con este pase al hueco. El portero se encarga de ella. Cesc Fàbregas. Milner. Felipe. Se necesitaba una mejor pelota, pero al menos parecía bonita la jugada. Si quieren jugar en medio campo, los pases tienen que ser mucho más precisos. La juega y filtra el balón. El balón va al medio. Revientan el balón. Luis Suárez. Nainggolan. Abre la defensa con este pase al hueco. Juegan el balón. Eliminados gracias a una contundente defensa. Jugaron un poco retrasados. Jordi Alba. La desliza a través de la defensiva. Y aquí viene el centro. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Es notable el compromiso, la entrega y la seriedad de este equipo. Están poniendo todo en el campo, luchando y reaccionando cuando van perdiendo. 1-1 hasta el momento. Se ve que en el segundo tiempo llegarán más goles. Y se reanuda esta guerra en la cancha. Milner.
Felipe. Shaqiri. Y ahora la tiene Cristiano Ronaldo. Ramírez. Pelota al hueco, qué bien la vio. Estaban los jugadores necesarios, pero no pudieron finiquitar la acción. No hay nadie que lo marque. Felipe. Pepe. La tira del medio. ¿Y esto? ¿Y esto qué fue? Vaya pase paupérrimo. La juega y filtra el balón. Daniel Alves. Llega el pase cruzado. Pepe. Despeja el balón. Milner. Felipe. La juega y filtra el balón. Balón al área. Despeja en el centro. Milner. Cristiano Ronaldo. Luis Suárez. Abre la defensa con este pase al hueco. Daniel Alves. Lanza el balón. Cabezazo de paloma desviado. Hizo un muy buen trabajo para llegar al balón. Lástima que el resultado no acompañó. Cristiano Ronaldo. Y acá viene el pase largo al espacio. Va el centro. Aquí no pasa nada. Shaqiri. Pica el esférico. Aquí hay una posibilidad. Bien, así se hace. Este gol será el decisivo. Le ganó la espalda al último defensa y se movió en el momento preciso. Ya anotó su segundo gol. Quiere más. Marcaron el ansiado gol necesario para ponerse en ventaja. Cada vez que lo exigen, cada vez que responde, el equipo lo necesita y ahí aparece. Y es exactamente lo que hoy ha hecho. Será de manos. Busca un compañero. Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. Milner. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Suárez. La cruzan al medio. Esto es un pase para nadie. Shaqiri. Kyle Walker. Pase largo al hueco. Nainggolan intenta un pase raso al espacio y ahora tiene Neymar. Intenta un pase raso al espacio. Esto es saque de banda.
Pues está por suceder un cambio, por lo que puedo apreciar está pasando en la línea de banda. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos, así que el entrenador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo, necesitamos recambios. ¡Va a disparar! ¡Han perdonado de forma lamentable! Este, como yo, es humano. La tensión le jugó en contra. ¡Dispara desde aquí! ¡Esta les va a costar muy caro! Juega la pelota y avanza hacia la línea de meta. ¡La cruza al centro! Y la pelota la alcanza a despejar. Pelota al hueco, qué bien la vio. Un pase fuerte hacia adelante. Pelota al hueco, qué bien la vio. Abre la defensa con este pase al hueco. Consigue despejarla. Nainggolan. Neymar. Abre la defensa con este pase al hueco. ¡Qué cabezazo bestial! ¡Qué buena tajada del guardameta! Esta no es una tajada cualquiera. Rechazado por la defensa en esta ocasión. Es todo. Los técnicos se dan la mano al sonar el pitazo final. La gente está muy molesta. Su equipo perdió y no hay nada más que decir. Sin lugar a dudas, existen muchos factores para explicar la derrota del día de hoy. Pero el más importante, el medular, es no te pueden meter gol tan temprano. ¡Qué partido hemos vivido! Con momentos de drama y de intensidad pura. Gracias por su preferencia. Nos despedimos a nombre del señor Luis García y Cristian Martinoli.
Thank you.